Porque ya me voy aquí con él. Está con nosotros Juan José Medina, tenor paraguayo, y hoy lo recibimos nuevamente en nuestro país. ¿Cómo estás, Juan José? Qué gusto tenerte acá, bienvenido. Muchísimas gracias, Lucía, gracias por este espacio. Estoy feliz de estar de nuevo en mi país y aquí con un concierto de la ópera a la guarania. Me encanta. Juan José, estábamos hablando hace rato, te fuiste a los 18 años a Europa. Sí. ¿Cómo se dio ese proceso? Me estuve preparando antes, ¿sí?, para que a la primera oportunidad pueda aprovecharla. ¿Sí? Entonces, ya comencé estudiando inglés, francés, italiano, y estudié canto también, por supuesto, con la maestra Svetlana Ibrahimov. Wow. Y cuando se dio la oportunidad, estando allá en Europa, un profesor de canto me escuchó cantar, me dijo que tenía una hermosa voz y que él podría ser mi profesor de canto. Me encanta, había proyecciones ahí. Sí, entonces. Y la familia de acogida me dijo: Juan José, si es para tus estudios, te puedes quedar en casa. Espectacular, me encanta. Yo llamé a mis padres y dije: yo ya no vuelvo a Paraguay. Me quedo por aquí. Me quedo aquí, es la oportunidad que estaba esperando hace años. Y bueno, vine, lógico, a hacer mis trámites de visa, sí, y fui a Clermont-Ferrand. Entonces, hace 14 años fuiste a estudiar, pero ¿cuándo fue la última vez que estuviste aquí cantando en nuestro país? Fue en el 2017, la última vez que estuve en Paraguay. Y también hice un concierto con el maestro, el pianista Pierre Courtial. Hicimos un concierto en el Teatro de la Alianza Francesa de Asunción y también hicimos en el Teatro Lírico de Itaipú en Hernandarias. Me encanta. Bueno, Juanjo, creo que todos estamos ansiosos por escucharte. ¿Con qué nos vas a deleitar el día de hoy? Quisiera comenzar hoy para todos nosotros, sobre todo para La Mañana Cada Día, para, sí, Canal 9. Es un día muy importante. Así que para quisiera cantar el Ave María de Bach Gounod para el profesor Héctor Corte. Hermoso, hermoso homenaje que haremos al profe Héctor Corte. Así que aquí está con nosotros en La Mañana de Cada Día, Juan José Medina. ¡Qué hermoso!
Qué hermoso, Juan José Medina, tenor paraguayo que está aquí hoy visitándonos. Y por supuesto estamos haciendo este hermoso homenaje a don Héctor Corte aquí desde la mañana de cada día. Y ya está con nosotros también María López, él es productor y manager. Me estabas diciendo, mira lo que es la presencia que tiene, el carisma y la voz impresionante, Luis María. Desde lo que lo conocí, esto en una de mis coberturas deportivas que hago en Roland Garros. ¿Sí? Y había una actividad cultural en la UNESCO, la Semana Latinoamericana. Y me lo presentaron, lo escuché y hablé con él, y después lo escuché cantar y dije, este es, vos tenés lo que hay que tener. Como dicen en inglés, you have what it takes. ¿Viste to be an artist, a ser un artista. El famoso no sé qué, más allá del talento. El último año de su estudio en el Conservatorio Nacional de París, sí, de música y danza, que no es, es uno de los más prestigiosos del mundo. La Scala de Milán y la Ópera de París son las dos grandes casas de ópera. También en Alemania es muy grande la ópera, sí, en Rusia también. Impresionante la trayectoria de Juan José. Y yo quiero hablar hoy específicamente, Luis María, de los miércoles culturales del Club Centenario, porque este miércoles va a estar allí Juan José para la apertura. Correcto, muchas gracias, Luchi. Realmente estás buenísima, acá estás mejor en todo, en la conducción, en la belleza. Ay, así que creo que esta audiencia te la robas solita. Claro, el miércoles a las 9 de la noche es la presentación, ¿sí?, en el Salón de Honor Pérez Uribe. Bien. Del Club Centenario, al que le agradezco a toda la comisión directiva y en especial a la Comisión de Cultura, porque viste, tenemos todo un proceso ahí, sí, para poder. Y apenas nosotros presentamos esta propuesta, fue aceptada inmediatamente. Pero como la gente dice que el Club Centenario es para la, nosotros presentamos esta propuesta, sí, y vale acá una pequeña crítica positiva. Presentamos al Teatro Municipal, no había lugar, pero tardamos mucho tiempo en respondernos. Sí. Después presentamos la propuesta al Banco Central del Paraguay para usar el Teatro Lírico, que es para lo que él se preparó, sí, y no lo respondieron nunca. Ay, o sea, es una cosita que tenemos que mejorar, porque este artista se merece estar en el Teatro Lírico del Banco Central en una próxima oportunidad con la Orquesta Sinfónica. Claro, como que tiene, sí, que ser. Esta es la presentación de él, ya bien maduro, con mucho más experiencia. Miren lo que es la ópera de Garnier, en qué mundo él se mueve. Impresionante. Entonces, este miércoles 6 de marzo, a las 9 de la noche en el salón, pero los socios pueden llevar un invitado. Los socios pueden llevar un invitado entonces al Salón Pérez Uribe del Centenario, el show de la ópera a la Guarania. Correcto, pues la Guarania va a ser el próximo proyecto de Paraguay para lograr otro legado, patrimonio cultural de la humanidad, con la Guarania. Y ahora está listo para cantar ya él. Bueno, un clásico que es del área del Príncipe Tamino, de la flauta mágica de Mozart, la famosa ópera de Mozart. Y está listo para cantar. Bueno, es genial que se pueda hablar de cultura en nuestro país, así que se están habilitando estos miércoles culturales en el Centenario. Y por supuesto, este miércoles 6 de marzo a las 21 horas estará allí Juan José Medina, tenor paraguayo, que ahora nos deleitará con nuestro tema, ¿verdad? Sí, y después, ¿sí?, va a cerrar con el Poncho Lista 60. Tenemos ya el acuerdo con Claudio, nosotros hablamos menos, canta perfecto, más. Perfecto. Con India, con la Guarania paraguaya, ja, con el Poncho Lista 60, porque estos dos van a lograr grandes cosas para la cultura del Paraguay. Bueno, hasta el final del programa entonces se queda aquí con nosotros Juan José. Con ustedes, Juan José Medina, en la mañana de cada día. Dies Bild nicht ist bezaubernd schön, wie noch kein Auge hier sieht. Ich fühle mein Herz mit neuer Regung füllt, mein Herz mit neuer Regung füllt. Dies etwas kann ich zwar nicht nennen, doch fühl ich hier wie
und ewig wäre sie dann mein. Und ewig wäre sie dann mein. Ewig wäre José Medina, tenor paraguayo en la mañana de cada día. Este miércoles 6 de marzo a las 21 horas, él va a estar en la apertura de la temporada de los miércoles culturales en el Club Centenario. Pueden ir y llevar a un invitado. Gracias, Luis María, por tu presencia. Gracias, gracias. Esperemos cerrar con el poncho y lo que es la guaraña paraguaya, que tiene el mismo potencial de todas estas grandes obras de Mozart, de claro Bach. Que sí. Así que está haciendo un gran esfuerzo él para lograr que la guaraña sea un patrimonio del Paraguay para toda la humanidad. Por supuesto, Juan José.